tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más al programa A Pie del Campo. Repasaremos la actualidad agrícola y ganadera de la provincia de León. Esta semana se han publicado las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Luego veremos en qué consisten. Yasaja ha denunciado que la Diputación restringe información sobre arrendamiento de fincas de su propiedad para que se las queden, dicen los amigos del equipo de gobierno. Y en el bloque de actividad agronómica hablaremos de la agricultura intensiva en invernaderos. Todo esto en los próximos minutos. A Pie del Campo comenzamos. Ayudas para distintas inversiones o para la aplicación de tecnología 4.0 en el campo. Esta semana se han aprobado las subvenciones que se conceden dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Boletín Oficial de Castilla y León del 29 de abril publicó 6 órdenes de 25 de abril de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se abre un plazo de 2 meses para tramitar determinadas líneas de ayuda dirigidas al sector. Esas ayudas se conceden dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una de ellas es una ayuda destinada a inversores en bioseguridad de viveros. Otra va dirigida a inversiones en instalaciones de limpieza y desinfección de vehículos destinados al transporte de animales vivos. Se regulan también ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y tecnología 4.0 en el sector agrícola y ganadero. Otra convocatoria distinta, pero también de interés para el sector, es la de ayudas a la eficiencia energética y la instalación de energías renovables. Por último, destacar la ayuda a inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería y las ayudas a inversiones en transformación integral y modernización de invernaderos. En la sesión de la lonja agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 355 euros la tonelada, la cebada a 345 euros la tonelada, el triticale a 343 euros la tonelada, el centeno a 323 euros la tonelada, la avena a 344 euros la tonelada y el maíz seco a 345 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. El año pasado no fui capaz de controlar las hierbas en el maíz. Pero hombre, si ya tienes la solución, el Humis. ¿Cómo dices? Con el Humis solucioné el problema de las hierbas en maíz. Cómodo, flexible a la hora de aplicar, con mucho tiempo para echarlo y muy, muy efectivo. Me controló el moco de pavo, el estramonio, la setaria e incluso la cañota. Espectacular. El Humis te proporciona un control fácil de las hierbas de hoja ancha y estrecha en el maíz. Y si quieres dar más persistencia, complementa el tratamiento con Primextra Gold. El Humis. Ya tienes la solución. Y lo mejor es de Syngenta. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. La falta de publicidad sobre arrendamiento de fincas rústicas propiedad de la Diputación es, según ha denunciado Asaja, un intento de restringirlo únicamente a los amigos de quienes forman parte de la Junta de Gobierno de la Diputación, el órgano que lo aprobó. La organización agraria Asaja denuncia la mala práctica del equipo de gobierno de la Diputación, formado por PSOE y UPL,
al informar de un importante contrato de arrendamiento de fincas rústicas de su propiedad, utilizando únicamente el procedimiento digital de la plataforma de contratación del sector público. Asaja no tiene duda de que la falta de publicidad lleva implícito el deseo de que se enteren únicamente los amigos de quienes forman parte de la Junta de Gobierno de la Diputación, según la propia organización agraria, que es el órgano que lo aprobó. En dicha Junta de Gobierno se asientan dos diputados provinciales, una del PSOE y otra de UPL, que a su vez son los máximos dirigentes de la organización agraria Ugalupa. Diputación arrienda por un periodo de 5 años 8 lotes de un total de 79,6 hectáreas de tierra de cultivo de regadío en la finca Las Matillas, de su propiedad en Bustillo del Páramo, así como los derechos de pago básico de la PAC. El precio de salida es de una renta de 614 euros por hectárea y año, incluyendo en ese importe también los derechos de PAC, unos derechos que tienen un valor de pago básico de 199 euros. Se establece un sistema de puntuación que prima la mejor oferta, el ser menor de 41 años y el tener explotación agraria en el municipio de Bustillo del Páramo. En cuanto al tiempo, se esperan cielos despejados en la primera mitad de la semana con temperaturas que podrán sobrepasar los 28 grados. A partir del jueves bajan ligeramente los termómetros, los cielos estarán más cubiertos, lo que podrá dejar algún chubasco más intenso el domingo. Representa una parte muy importante de la facturación del sector agrario español, pero ocupa un espacio testimonial en la provincia de León. Hablamos de la agricultura intensiva en invernaderos, que centra nuestro bloque de actividad agronómica de la semana. La agricultura que se hace en los invernaderos, también conocida como agricultura bajo plástico, representa una parte muy importante de toda la facturación del sector agrario español, pero por el contrario ocupa un espacio testimonial en el sector agrario de la provincia de León. Los invernaderos tienen como objetivo crear unas condiciones climáticas artificiales que permitan el desarrollo de las plantas en épocas del año que no sería posible por las bajas temperaturas, tanto diurnas como nocturnas. Con estas infraestructuras se consigue producir a lo largo de casi todo el año, dando un suministro constante a los mercados. En la provincia de León, la mayoría de los invernaderos son de explotaciones familiares, cuyas cosechas se venden en los mercados locales, adelantándose en la fecha a los productos cultivados de forma convencional. Muchos de los invernaderos de la provincia tienen por estas fechas las siembras de cultivos que posteriormente se trasplantarán a parcelas que se cultivan al aire libre, como es el caso de las cebollas, pimientos, tomates, lechugas, calabacines, pepinos o berenjenas. No todos los invernaderos se destinan a producir alimentos, pues también existe un mercado importante de producción de flores y plantas ornamentales. Esta planta se comercializa a raíz desnuda o en cepellón, métodos estos últimos cada vez más difundidos porque evitan en gran medida el estrés que sufre el cultivo al trasplantarlo. El cultivo en invernaderos tiene la ventaja de que se puede hacer varias cosechas en el año, aprovechando al máximo la superficie cultivada. Por el contrario, requiere de costosas instalaciones que incluyen el sistema de riego localizado o por microaspersión, maquinaria específica de pequeño tamaño para las labores, control exhaustivo de malas hierbas y plagas y acondicionamiento de las producciones antes de salir al mercado. Estas técnicas de cultivo tan intensivas necesitan de abundante mano de obra. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio.
La cooperativa de piensos Colenor, ubicada en Brugos de Fenar, ha convocado asamblea extraordinaria para el lunes 16 de mayo para decidir sobre el futuro de la misma debido a su delicada situación financiera. Se propone a los socios la venta de la cooperativa o, alternativamente, la conversión en sociedad limitada o, en su caso, y si procediera, presentar un concurso de acreedores. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos del Censo Agrario de 2020, cuyos resultados se han de comparar con los del año 2009, que fue el último realizado. Se destaca una reducción del número de explotaciones, el mayor tamaño de las mismas y la incorporación de las mujeres a las labores agrarias, representando ya el 29% de todos los titulares de explotaciones en España. Se constata también que cada vez las explotaciones tienen menos mano de obra familiar, que se suple por la del propio titular y el personal asalariado. El Consejo de Ministros, celebrado el martes, día 3 de mayo, ha adoptado el acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente en relación con el anteproyecto de ley por el que se establecen las normas para la implantación del sistema de gestión de la política agraria común. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública previo a la tramitación de tres reales decretos relativos a la intervención del sector vitivinícola, en el sector de frutas y hortalizas y en el sector apícola, que la normativa comunitaria obliga a incluir en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común 2023-2027. Con este paquete de disposiciones normativas que se une al presentado a la consulta pública el pasado 22 de abril, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue avanzando para hacer efectiva la aplicación del plan estratégico a partir del 1 de enero de 2023. El Banco Europeo de Inversiones y el grupo familiar Florimond Desprez han firmado, con el apoyo de la Comisión Europea, un acuerdo de financiación de 40 millones de euros para financiar la investigación en variedades de plantas adaptadas al cambio climático. Estas variedades tendrán que resistir estreses abióticos y bióticos más frecuentes y violentos, pero también apoyar la transición agroecológica y paliar la escasez de recursos naturales. Entre las especies en cuestión, trigo blando, trigo duro, remolacha, azucarera, patatas, guisantes proteicos e incluso achicoria industrial. Las organizaciones agrarias ASAJA y UGALUPA han mantenido el pasado jueves 5 de mayo la primera reunión para la negociación del convenio colectivo de actividades agropecuarias de la provincia de León. El convenio anterior tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, que se sigue aplicando mientras no haya otro que lo sustituya, pero con una revisión salarial marcada por el salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno para 2022. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo no descansa y estará con ustedes de nuevo en cuestión de 7 días aquí en La 8. No nos fallen, les esperamos. Feliz semana.